Vamos al 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, y los judíos, perdón, los israelitas debían de pasar por este desierto de Negev, a donde, pues dicho sea de paso, está el reactor nuclear más poderoso de la tierra, en Dimona. Y hermano, pues Israel no está sujeta a inspecciones, ¿verdad?, internacionales, ¿verdad? Nadie puede checar, nadie sabe, hermano. Y pues bueno, ya hablaremos de eso, hermano. Oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Tú ya no eres prisionero de Satanás, ¿verdad?, ni prisionera. Ya eres libre con Yeshua. Ok, pero hay muchos que están prisioneros. Hay que ir a ayudarlos, hay que ir a hablarles, hay que compartirles la palabra para que salgan de las prisiones, hermano, de Satanás. Entonces Israel hizo voto. Todo voto es una especie de promesa. Y tanto los votos como las promesas como los juramentos están reprobadas por Yeshua. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel. Y esta fue prácticamente la primera victoria de Israel, hermano. Y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Ormá, que quiere decir destrucción. ¿A quién hay que destruir? Está claro, hermano. A continuación, este gran tipo de Yeshua, la serpiente de bronce, que aquí vamos a ver, hermano, una relación tremenda con Génesis 3:15. Sabemos que Yeshua en Juan 3, en su diálogo con Nicodemo, habló de esta serpiente, ¿verdad? Sí. Y hermano, es tremendo. Después partieron del monte de Hor, después de haber derrotado al rey de Arad, al rey cananeo, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, porque no podían pasar, ¿verdad? Tenían que rodearla. Y pues eso hizo algo tremendo, se desanimó el pueblo. Y tenemos que hablar del desánimo, hermano, porque es un demonio real que constantemente nos está fustigando. Y bueno, hermano, no es que no, es inevitable a veces pues lidiar con este demonio, pero pues tú conoces a Yeshua, puedes echar fuera este demonio del desánimo que nos lleva a la incredulidad, nos lleva al escepticismo. Cada vez que te sientas desanimado, pues hermano, mejor la palabra, la oración, y esto te va a pues a devolver el ánimo nuevamente, el camino por el pueblo. Y habló el pueblo nuevamente contra Dios y contra Moisés. Bueno, el que hablaba contra Moisés hablaba contra Dios. ¿Y cómo es posible, hermano? Les acababan de dar una victoria y este pueblo sigue quejándose. Y mira, hermano, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés nuevamente. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto reclamando para que muramos en este desierto? ¿Dios nos va a sacar para matarnos en el desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. O sea, en relación al maná, este pan tan liviano. Además recordamos los manjares que había en Egipto, las calabazas, los suflés, los molletes, los cafés, los capuchinos, los antros. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, literalmente, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel por causa de la queja. Estas serpientes ardientes, hermanos, son los pecados que nos pican y nos matan. Cada pecado, ¿verdad?, es como una serpiente ardiente. Y mira qué maravilloso, hermano. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Moisés, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esto es sombra y figura de Yeshua. Yeshua, hermano, fue puesto en un asta, en el sentido de que murió en una cruz. En esa cruz se juzgó a la serpiente. Porque en Génesis 3:15, hermano, y en Génesis 3 aparece la serpiente como un elemento satánico para llevar a toda la creación a la ruina. Pero en la cruz
Yeshua hizo juicio no a la serpiente, sino al diablo, que está representado por una serpiente o con una serpiente. De igual manera, hermano, si tú ves a Yeshua crucificado y resucitado, alcanza sanidad de las mordeduras de estas serpientes. Alcanzas no solamente sanidad, sino libertad. Repito, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá o sanará. Es hombre y figura de Yeshua, el cual fue clavado en una cruz y además juzgó a Satanás en la cruz, el príncipe de este mundo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tú a lo mejor estás ya andando con Dios, pero de repente puede llegar una serpiente ardiente y te muerde. No sé, la fornicación, la ira, los celos, la serpiente que quieres. ¿Qué haces? Ves a Yeshua vencedor y eres sanado de esas picaduras, de esas serpientes. Ahora sí, así es. Y si todavía no estás con Yeshua y estás todo picoteado por las serpientes, pues con más razón ve a Yeshua para que seas libre de las serpientes y de la, pues, de la ponzoña, del veneno de Satanás. Seguimos. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, todo el itinerario, hermano, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, el cual Moab y Amón son dos territorios que estaban pegados, al nacimiento del sol. ¿Ya nació el sol de justicia en ti? Ok, hermano, partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon. Todos estos, ¿verdad?, eran peregrinos en este mundo. Al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas del Señor, que eso seguramente es el libro de las batallas, es una serie de libros o una colección de libros que ya no existen, en donde se escribieron, ¿verdad?, las batallas que el Señor hizo por medio de los reyes de Israel. Aunque tenemos, hermano, pues Samuel y Crónicas y Reyes, a donde quedan registradas las batallas más importantes, ¿verdad? Ok, por tanto se dice en el libro de las batallas del Señor, es su batalla, ¿verdad, hermano? No es nuestra batalla, es su victoria, por eso la gloria es para él. Lo que hizo en el Mar Rojo, ¿cómo abrió el Mar Rojo para que pasaran los redimidos? Y todos los días se está abriendo el Mar Rojo espiritualmente para que tú pases, hermano. Y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos, hermano, tú ya no sigues la corriente de este mundo, ¿verdad? Ok, hermano, y que va a parar hasta en Ar, y descansa en el límite de Boab. De allí vinieron a Ber, que quiere decir pozo, ciudad importante con este nombre, Ber Sheba, ciudad de los siete pozos, actualmente existe en el desierto del Negev, en el sur. Este es el pozo del cual el Señor dijo a Moisés, reúna al pueblo y les daré agua. ¿Cuál es el pozo verdadero que sale agua de vida? Yeshua, hermano, perfecto, hermano. Entonces cantó a Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. ¿A quién le cantamos? ¿A quién honramos? Pozo, el cual cavaron los señores y cavaron los príncipes del pueblo y el legislador. ¿Quién es el juez y legislador? Jesús. Perfecto, pues no lo juzguemos. No lo juzguemos, hermano. Con sus báculos, nosotros somos báculos del Señor, ¿verdad, hermano? Del desierto vinieron a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, o Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre del monte de Pisgah, que mira hacia el desierto. Y nuevamente otra prueba, así como el rey de Edom les rehusó el paso, aquí otra vez, hermano, otro rey rehúsa el paso a Israel, y nuevamente le da la victoria a Dios a su pueblo, esta vez con Sheón, rey de Heshbón. Entonces envió Israel embajadores
Ya hablamos de esto, hermano, somos tú y yo. A Sheón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos las aguas de tus pozos, por el camino real iremos. Lo mismo que le dijo al rey de Edom: hasta que pasemos tu territorio. Mas Sheón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sheón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Yahasa o a Jahasa y peleó contra Israel. Y esto lo permitió Dios para, hermano, glorificarse delante del pueblo. El pueblo hubiera querido, no, pues que nos deje pasar y ya, ¿no? No, pero yo los voy a suscitar como enemigos para que me glorifique frente a ustedes, que, hermano, siendo una tribu ahí indefensa, les puedo dar la victoria sobre el poderosísimo ejército de este hombre Sheón. Los israelitas eran peregrinos, tenían, ¿qué clase de armas tenían, hermano? Palitos, lo que tenían. Así es, ni tenían entrenamiento militar ni nada. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón estaba fuertemente armada. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Heshbón y en todas sus aldeas. Porque Heshbón era la ciudad de Sheón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Perfecto, hermano. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Heshbón. ¿A dónde vamos? ¿A Heshbón o a Yeshua? Edifiquen y repárense la ciudad de Heshbón, perdón, de Sheón. No vamos a edificar ni a reconstruir una ciudad, sino que estamos, hermano, pues con la ayuda de Yeshua, edificando la iglesia de Dios, hablando la palabra, la sana doctrina. Así edificamos, hablando la sana doctrina. Edifíquense y repárense la ciudad de Sheón, porque fuego salió de Heshbón y llama de la ciudad de Sheón, y consumió a Ar de Moab, Dios, a los señores de las alturas de Arnón, a los príncipes. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos, el dios de los moabitas, bueno, el ídolo, ¿verdad? Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sheón, rey de los amorreos, que retó al pueblo de Dios. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Heshbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofá y a Medeba. Bueno, estaban muy felices los israelitas por la victoria que su Dios, que es nuestro Dios, les había dado sobre este amorreo o este rey amorreo. Y finalmente Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió a Moisés a reconocer a la tierra de Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: lo que nos dice a ti y a mí, no tengas miedo, no temáis a los que matan el cuerpo. Que era un super ejército, hermano, el ejército de Og de Basán, nuevamente. Entonces el Señor anima a su pueblo y le dice: no tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Bueno, ya vencieron a tu enemigo, hermano. A él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás a él como hiciste a Sheón, rey de los amorreos, que habitaban en Heshbón. Y hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de la tierra.